¿Qué habría llevado a esta mujer a atacar a la joven con una jeringa? Tiene 43 años y antecedentes policiales por acoso sexual. Vamos a conocer el perfil psicológico de esta mujer en la siguiente nota. El ataque con una jeringa a una joven dentro de un bus en Chorrillos alarmó a todos los vecinos del distrito. Es un peligro, ¿no? Cualquiera imagina de un inocente niño que pasa y los atacan. Vanessa Leigreto es la autora del terrible atentado. A sus 43 años cuenta además con una denuncia policial por acoso sexual contra una joven en una playa miraflorina. Según la policía, esta mujer, luego de ser intervenida, mostró una actitud sobria y serena ante la situación. ¿Tendría trastornos mentales? ¿Cómo ve usted? No, aparentemente no, no, aparentemente no, señora. No tiene. Pero, ¿qué pudo pasar entonces por la mente de una persona para atacar con una jeringa a una joven dentro de un bus? Para el médico psiquiatra Carlos Bromley, este tipo de conductas podrían obedecer a un problema de salud mental. Pudiera ser parte de un cuadro con características de psicosis. Pero también podrían tratarse de una fuerte frustración social. Son los que nosotros denominamos los determinantes sociales de la salud mental. Hay gente frustrada, insatisfecha, que tiene mucha cólera, mucha ira contenida y que la proyectan hacia otras personas haciéndoles daño. Ante la policía, Vanessa se identificó como administradora, pero en sus redes sociales indica ser profesora de surf. Buscamos algún familiar de Vanessa en su vivienda que indicó a la policía, pero aseguraron desconocerla. Buenas tardes, disculpe, ¿con Vanessa Leigreto, familiares? No, acá no vive. ¿No la conocen? No. Recordemos que hace unos años se presentó un caso similar en el que un hombre cortaba el pantalón a las mujeres y otro sujeto que amenazaba con contagiar de COVID a sus víctimas. Atentados contra la salud a través de la propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas que deben ser sancionadas de acuerdo a ley.